Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta ceremonia de ingreso del doctor Antonio Lascano Araujo como nuevo miembro del Colegio Nacional. Les agradecemos mucho su presencia. Colegio se honra con todos ustedes. Muchísimas gracias. El ingreso de un nuevo miembro al colegio es una ocasión muy especial. El ingresar al colegio representa un reconocimiento a una trayectoria académica de excelencia, a una labor durante muchos años de muy alta calidad. En esta ocasión, el colegio da la bienvenida al doctor Antonio Lascano como nuevo miembro. Voy a permitirme leer un texto sobre parte de la trayectoria del doctor Lascano. Es profesor titular C en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde estudió la carrera de Biología y obtuvo también el doctorado en Ciencias. Imparte el curso de Origen de la Vida, la clase que él fundó hace más de 30 años, y dirige el laboratorio de Origen de la Vida, en donde con sus colegas y alumnos investiga el origen y la evolución temprana de la vida. El doctor Lascano tiene una trayectoria muy amplia. Ha sido profesor invitado en diferentes universidades y centros de investigación, que incluyen a la Universidad de Alicante en España, La Habana, la Autónoma de Madrid, Houston, Valencia, Orsay, Universidad de California y la Universidad de Roma, entre muchas otras. Entre sus contribuciones más relevantes, tenemos en 1986 la propuesta junto con Gilbert, quien es el premio Nobel de Química, y Bruce Alberts, quien en aquel momento era el presidente de la National Academy of Sciences en Estados Unidos, de que el RNA precede en existencia al DNA y a buena parte de las proteínas. El doctor Lascano es autor de más de 160 trabajos de investigación publicados en diferentes revistas, incluyendo Science y Nature, y en varios libros. Ha sido editor de 14 volúmenes y autor de 3 libros en español, La bacteria prodigiosa, La chispa de la vida y El origen de la vida. Este último libro tiene más de 800.000 ejemplares vendidos, que en la parte académica es un número bastante grande. El doctor Lascano ha colaborado con muchos de los investigadores principales dedicados a estos temas de origen de la vida, entre ellos Joan Oró, Stanley Miller, Lynn Margulis y Leslie Orgel. Ha sido conferencista invitado en los simposios Nobel en la Academia de Ciencias de Estados Unidos y ha impartido más de 350 conferencias en diferentes reuniones, entre ellas muchas conferencias inaugurales. Ha sido miembro de los comités editoriales de varias de las revistas en el área, entre ellas el Journal of Molecular Evolution, Nanobiology, la revista latinoamericana de microbiología, y actualmente es editor asociado en las revistas de Astrobiology y Origins of Life. El doctor Lascano ha recibido un gran número de reconocimientos, entre ellos en 1990 la medalla Alfonso Herrera a la investigación en biología, en 2007 el premio Universidad Nacional y en el mismo año también la Universidad de San Francisco en Quito, que tiene a su cargo las Islas Galápagos, le otorgó la medalla de fundador de la universidad. Ha recibido también doctorados honoris causa, entre ellos el de la Universidad de Milán, y tiene a lo largo de su trayectoria muchos otros reconocimientos. Tiene una labor muy amplia de difusión. El doctor Lascano es muy ameno en explicar de una manera atractiva estos temas de investigación. Y ha publicado además 94 artículos, producido 5 películas y un gran número de guiones,
para programas en televisión. De 2002 a 2004 presidió el Comité Evaluador del Instituto de Astrobiología de la NASA y ha sido coordinador de las conferencias Gordon sobre el origen de la vida y alrededor de 8 años fue miembro del Comité Asesor de NASA para los estudios y el origen, para los estudios del origen y la evolución de la vida. Es recientemente, en 2011, propuesto como primer director y director fundador del Centro Lind-Margulis para el estudio de la evolución biológica en las Islas Galápagos, cargo que él ha aceptado de manera honorífica para continuar aquí con sus trabajos. A nombre de todos los miembros del colegio, un honor el darle este día, esta tarde, la bienvenida, acompañado por todos ustedes. Como siguiente parte en el programa, le vamos a pedir al doctor Lascano nos haga una presentación sobre parte de sus trabajos y sus investigaciones. Por favor, Antonio. Muchas gracias. Señor doctor don Jaime Urrutia, presidente en turno del Colegio Nacional, estimados miembros del Colegio Nacional, señoras y señores, amigos todos. Permítame comenzar expresando mi agradecimiento más profundo a todos los miembros del Colegio Nacional. Esta noche me presento ante ustedes, abrumado por una mezcla de asombro e incredulidad por haber sido elegido para formar parte de esta casa. A las muchas deudas de gratitud que tengo con José Zarucán y con Arcadio Poveda, debo agregar ahora la de haberme propuesto, junto con Eusebio Juaristi, Adolfo Martínez Palomo, Ruy Pérez Tamayo y Ranulfo Romo, para ser miembro de esta institución. El ingreso al Colegio Nacional es una distinción excepcional y entraña, lo sé bien, deberes y obligaciones enormes. ¿Cómo se llega a ser científico? No sé si mi propia historia y mis propios comienzos tienen algún interés, porque sé que tienen mucho en común con los de otros como yo. Los poetas no tienen biografía, afirmó Octavio Paz en un ensayo sobre Fernando Pessoa. Su obra es su biografía. Lo mismo es cierto para quienes se dedican a las ciencias naturales y exactas. Estoy seguro de que siempre deseé ser un científico, aunque a veces me sigo preguntando si lo he logrado. Un día, pero solo un día, jugué con la idea de ser abogado, pero rápidamente me di cuenta que prefería el código genético al código penal o al código civil. Quizás lo único sorprendente de mi historia personal es la solidez con la que mi vocación temprana por la ciencia logró sobrevivir tanto a mi dispersión intelectual como a mi pereza adolescente. Rilke escribió que la patria del hombre es la infancia, y en la Babel de mi niñez transhumante, los libros no solamente me dieron certeza y esperanza, sino también el mejor refugio posible para una identidad tambaleante. Tengo una deuda con las enseñanzas y la paciencia de maestros memorables en escuelas públicas y, sobre todo, con la convicción familiar de que la cultura y la educación son bienes imprescindibles. Aún en épocas precarias, a mis hermanos y a mí se nos procuraron lecturas y música en un ambiente pleno de sentido del humor, lo que nos abrió puertas a mundos de libertad interior ilimitada. Como desde muy pequeño me atraían las ciencias del espacio, mi abuela materna me envió de México los libros en los que mi bisabuela, su madre, había estudiado astronomía. Son volúmenes maltratados que aún conservo, en donde Neptuno se llama Le Verrier y Plutón no aparece. De niño me inclinaba a veces por la astronomía, a veces por la química y mucho por la historia del mundo grecolatino. Me sigue ocurriendo lo mismo, lo que explica por qué desde los 11 años me han acompañado los ejemplares de la Ilíada y la Odisea que recibí de mi madre como regalo de cumpleaños. El Colegio Nacional me permitirá volver una y otra vez al centro de la ciudad.
Creo que fue en estas calles en donde comencé a comprender lo que significa ser mexicano. Luego de años más o menos asépticos en los Estados Unidos, el bachillerato en el antiguo edificio de San Ildefonso me permitió sumergirme de lleno en la zona urbana en donde cobra cuerpo la densa letanía de adjetivos con que la describió Carlos Fuentes. Este es el ombligo lunar, esta es la tuna resplandeciente, esta es la zona de barnices oscuros y pedrería, de tempestad de cúpulas, ciudad perro, ciudad famélica, suntuosa villa, ciudad lepra y ciudad cólera, hundida ciudad. Es también el punto de partida de la cultura científica de la nación de la que todos somos herederos. Aquí se fundó, al día siguiente de la conquista, una de las universidades más antiguas del continente y luego, en una secuencia deslumbrante que se prolongó a lo largo de varios siglos, se construyeron hospitales donde se entrenaron a médicos y farmacéuticos, surgieron bibliotecas conventuales con libros en lenguas vivas y muertas, se cultivaron jardines de plantas medicinales, se observaron cometas y se planearon las primeras expediciones científicas que recorrieron el territorio del virreinato. Más tarde, al amparo de la Ilustración, hubo claustros con monjas que leían a Euclides y a Leibniz, se enseñó química y física en la Escuela de Minas, se creó el primer gabinete de historia natural y órdenes religiosas como las de los jesuitas comenzaron a enseñar a Descartes y a Newton que el médico novohispano José Ignacio Bartolache tradujo al náhuatl. Como lo muestra el texto con el que Francisco Javier Clavijero abre su Historia Antigua de México, muchas de estas actividades giraron en torno a nuestra primera universidad, que alguna vez estuvo ubicada en la llamada esquina de Escalerillas, conocida también como la primera de Guatemala y Seminario. No deja de ser admirable la visión urbanística de quienes asentaron la universidad en ese lugar cercano, por una parte, a lo que había sido la residencia de Cortés y por otra, al arzobispado. Y finalmente, cercana también al llamado Hospital del Amor de Dios de las Bubas, donde se atendía a los enfermos de sífilis. La Real y Pontificia Universidad no duró mucho en ese vecindario en donde se reunían en forma simultánea mundo, demonio y carne. A partir de 1631, ocupó un edificio construido en lo que era la Plaza del Volador, a un lado de la Acequia Real. Esa construcción, que el barón de Humboldt describió como una de las más bellas de la ciudad, fue destruida sin misericordia alguna en 1910. Sin embargo, estas calles ya habían quedado marcadas para la cultura desde entonces y para siempre, gracias a la presencia de la Escuela Nacional Preparatoria, uno de los primeros sitios de México en donde se enseñaron y discutieron las ideas de Charles Darwin. Como no tengo sentido de la orientación, nunca he sabido bien a bien dónde comienza y dónde termina el centro de la ciudad. Sin embargo, siempre sentí que lo dejaba atrás al llegar al Palacio de Bellas Artes, en donde a Diego Rivera le dieron un muro para reponer el que le quitó Nelson Rockefeller. Es fácil comprender las razones que llevaron a Rivera a pintar a Darwin cerca de Marx y de Engels. La relación de ambos con Darwin está condimentada con mitos y leyendas, pero los escritos públicos y privados, tanto de Marx como de Engels, demuestran la admiración que ambos sentían por el origen de las especies. Esto es fácil de comprender, porque como afirmó hace ya varios años José Zarucán al ingresar al Colegio Nacional, la biología comparte con las ciencias sociales la dimensión temporal. Esa visión de un mundo cambiante y siempre en evolución es, sin duda alguna, una de las herencias intelectuales más portentosas que nos dejó la Ilustración y se convirtió en el hilo conductor que une las ideas de muchos pensadores y científicos del siglo XIX con la época contemporánea. El recuento de ese legado es extraordinario. El siglo XVIII se cerró con las disertaciones cosmológicas de Immanuel Kant y la hipótesis nebular del Marqués de Laplace sobre el origen del sistema solar, que adicionaron así la perspectiva temporal y por lo tanto evolutiva al espléndido modelo de relojería cósmica calculado por Newton. La idea del cambio no tardó en permear todas las áreas del conocimiento.
En 1809, el mismo año en que nació Charles Darwin, Lamarck publicó sus ideas sobre la transformación de las especies. Unas décadas más tarde, Hutton y Lyell describieron los cambios de la superficie terrestre y hablaron del tiempo geológico. Malthus intentó comparar el desarrollo demográfico con los cambios tecnológicos. Marx y Engels analizaron la evolución de los medios de producción y sus consecuencias políticas y sociales. Thomson y Sadik Carnot estudiaron, por su cuenta, el aumento de la entropía en sistemas adiabáticos conforme pase el tiempo, y Spencer discutió la evolución de las lenguas. Como lo escribió hace unos años el genetista estadounidense Richard Lewontin, la publicación del origen de las especies de Charles Darwin en 1859 no representa el punto de partida del pensamiento evolutivo, sino la culminación decimonónica de una visión dinámica de la realidad. El único dibujo que hay en el origen de las especies es la imagen de un árbol evolutivo, que fue aceptada rápidamente como la metáfora ideal para representar el proceso de diversificación biológica. Darwin creía que la vida se había originado en la era que ahora llamamos precámbrica, pero escribió poco al respecto porque pensaba que no existían las herramientas científicas para encarar la pregunta. Su silencio le atrajo críticas científicas, de seguidores tan fieles como Ernst Haeckel, un naturalista alemán que estaba convencido que los microbios eran parte de un grupo que incluía no solo a los gérmenes patógenos, sino también a los ancestros de las plantas y los animales. En 1866, Haeckel formalizó su propuesta creando el reino de los protistas, en donde agrupó a las bacterias bajo el reino de los monera. Los microscopios de la época no permitían ni siquiera adivinar la compleja estructura interna de las bacterias, y al igual que muchos de sus contemporáneos, Haeckel creyó que eran simples glóbulos de lo que entonces se llamaba protoplasma, que imaginó la base química de la vida. Aunque Charles Darwin se quedó con las ganas de visitar México, sus ideas no tardaron en ser conocidas y discutidas en nuestro país luego de la Guerra de Reforma, cuando el triunfo liberal aceleró el avance hacia una sociedad laica en donde los argumentos religiosos pesaban cada vez menos. Como afirmó Roberto Moreno de los Arcos, los trabajos de divulgación y de investigación que circularon en nuestro país a partir de 1870 permiten afirmar, y leo a Moreno de los Arcos, que México no estuvo de ninguna manera al margen de la revolución científica operada por Darwin y sus seguidores. Hasta aquí Moreno de los Arcos. Gracias a la labor de don Alfonso Herrera, de don Alfonso Luis Herrera, un mexicano ilustre empeñado en hacer de la ciencia parte del patrimonio cultural de la nación, la enseñanza de la biología surgió en México bajo la sombra secular de la teoría de la evolución, aunque la marginación que sufrió al reestructurarse la Universidad Nacional impidió que cuajaran sus proyectos visionarios. La enorme influencia de Haeckel en la biología mexicana no ha sido analizada del todo, pero sabemos que Herrera lo leyó con cuidado y lo convirtió, junto con Darwin, en el punto de partida para el desarrollo de sus propias ideas sobre el origen y la evolución temprana de la vida. Siguiendo el ejemplo de Lamarck, al que admiraba profundamente, Herrera concluyó que la biología era una disciplina con carácter propio que trascendía lo que hasta entonces se conocía como historia natural. En 1897 publicó su Resumen de las Leyes de la Biología General, en francés, que Moreno de los Arcos ha llamado con justicia el primer texto darwinista escrito en nuestro país. Fiel a su vocación docente, unos años más tarde don Alfonso publicó sus Nociones de Biología, un libro destinado a profesores normalistas que descansaba, como él mismo afirmó, en la idea de que, y cito a don Alfonso Herrera, todos los seres animados se han desarrollado gradualmente a partir de un ser monocelular por medio de variaciones lentas y de la selección de las más ventajosas de estas en la lucha por la existencia. Hasta aquí Herrera. Con un tesón admirable,
Herrera dedicó su vida al estudio de ese ancestro hipotético. Impartió conferencias, escribió libros, fundó museos y creó sociedades científicas. Al igual que Stéphane Leduc, Jerome Alexander y otros colegas extranjeros, Herrera buscó en las propiedades de geles y coloides el origen del protoplasma. Los llamados jardines químicos, que se siguen vendiendo como adornos cursis de mesa en algunas tiendas departamentales, son un vestigio del entusiasmo que despertó en muchos la posibilidad de sintetizar células artificiales y demostrar así el carácter material de lo vivo. Años más tarde, Thomas Mann dio forma literaria a esas obsesiones en su novela Doctor Faustus, y cito a Thomas Mann, lo que más parecía interesarle a Herr Leverkühn, afirma Serenus Zeitblum, uno de los personajes de Mann, era la unidad fundamental esencial que existe entre la materia viva y la que llamamos inanimada, junto a la idea de que pecamos en contra de esta última cuando intentamos dibujar con rapidez una línea divisoria demasiado estricta entre ambas. En realidad, continúa Mann, esta frontera es permeable y no existe ninguna propiedad esencial que sea exclusiva de las criaturas vivientes y que el biólogo no pueda estudiar en una entidad inanimada. Hasta aquí Mann. Zeitblum, escribió Mann, habría de recordar para siempre la fascinación hipnótica que despertaba Jonathan Leverkühn ante su auditorio infantil al preparar amibas, hongos y líquenes artificiales en un pequeño acuario al que le agregaba parafina, sulfato de cobre y cromato de potasio. Durante cerca de medio siglo, Herrera trabajó día y noche tratando de crear protoplasma fotosintético en el modesto laboratorio que había instalado en la azotea de su casa, en lo que ahora es la colonia Santa María la Ribera. No lo logró. Ahora sabemos que la mezcla de formaldehído y ácido cianhídrico que utilizó Herrera produce polímeros de colores intensos que se precipitan, formando estructuras microscópicas verdes y amarillas que recuerdan a los biomorfos de Vasily Kandinsky, el pintor que también había leído a Haeckel. Dios no juega a los dados, pero la naturaleza puede hacernos bromas perversas. A pesar del parecido que estas gotitas tienen con bacterias y amibas, no están vivas. Al igual que Herrera, Alexander Ivanovich Oparin fue enormemente influenciado por Haeckel. Sin embargo, le resultaba difícil reconciliar su visión darwinista con la posibilidad de que los primeros seres vivos hubieran surgido dotados de las complejas estructuras y mecanismos bioquímicos de la fotosíntesis. Esto lo convenció de que las primeras células eran producto de lo que Oparin llamó una fase de evolución prebiológica y que habían sido heterótrofas, es decir, se nutrían de compuestos orgánicos disponibles en la tierra primitiva. Según Oparin, tanto la presencia de hidrocarburos en meteoritos como la síntesis decimonónicas de compuestos bioquímicos eran ejemplos de los procesos abióticos que podían haber producido lo que ahora llamamos la sopa primitiva. Como Parin siempre rechazó la posibilidad de una molécula viva, a partir de 1936 propuso que la esencia de lo vivo era resultado de las interacciones de los componentes de los coacervados, que entonces se creían en el mejor modelo físico-químico del protoplasma. Oparin fue más lejos porque terminó formulando un programa de investigación multidisciplinario opuesto a la posibilidad de la generación espontánea. La suya no es una teoría sobre coacervados o sobre la sopa primitiva, sino una hipótesis que explica el origen de la vida como resultado de un proceso lento y gradual de evolución, primero química, luego prebiótica y finalmente biológica. Aunque había sido educado como bioquímico, Oparin conocía bien las ideas y la metodología del análisis evolucionista gracias a su relación con Arkady Klimentevich Timiryasev, un agrónomo liberal que había viajado por su cuenta a Inglaterra para conocer a Darwin y solicitar la autorización para traducir su obra al ruso. Su éxito fue extraordinario y de manera casi inevitable el darwinismo fue incorporado al programa ideológico de la lucha en contra de la monarquía zarista.
Como afirmó hace algunos años el historiador de la ciencia estadounidense Michael Adams, y lo cito, hacia 1939 hubiera sido difícil encontrar un país en el mundo en donde la teoría de la evolución estuviera más desarrollada o fuera mejor conocida que en la Unión Soviética. Hasta aquí Adams. Sin embargo, la lectura política de las ideas de Darwin tuvo consecuencias trágicas. Como ocurrió en otros países, la mayoría de los evolucionistas rusos rechazaron a la genética mendeliana, que creían opuesta a la selección natural. Este repudio se intensificó luego de la Revolución Bolchevique, sin que nadie sospechara que años más tarde esa fractura científica sería aprovechada por Lysenko y sus seguidores para apropiarse, bajo la mirada cómplice de Stalin, de la genética soviética y provocar un drama de dimensiones humanas y académicas estremecedoras. Conocí a Oparin en 1975, cuando celebramos en la UNAM los 50 años de la publicación de su primer libro. Era un anciano distinguido y cordial que brindaba recitando a Pushkin, seguía usando corbata de moño y tenía una mirada en donde brillaba la curiosidad intelectual. Su actitud afable y su enorme amor por Rusia me recordaban al conde Rostov, el personaje de La Guerra y la Paz, que Tolstoy describió con afecto y benevolencia. Con un candor y una sinceridad que siempre le agradeceré, Oparin aceptó discutir conmigo los momentos menos lúcidos y más tristes de su carrera cuando se convirtió en aliado de Lysenko. Ese periodo siempre se ha contado en blanco y negro, pero como suele ocurrir, la realidad fue más compleja y menos maniquea. A pesar de sus debilidades políticas, creo que el compromiso esencial de Oparin siempre estuvo en el estudio del origen de la vida. Es en esa obsesión por comprender cómo aparecieron los primeros organismos, en donde descansa el aspecto más genuino y más profundo de su personalidad. Como lo demuestran las biografías de muchos otros escritores, artistas y científicos que también se vieron envueltos en los conflictos políticos del siglo XX, la obra puede ser más grande que los errores de su creador. ¿Cómo probar la validez de las ideas de Oparin? Al igual que los cosmólogos, los geólogos, los historiadores, los arqueólogos y los lingüistas, los biólogos sabemos que la reconstrucción del pasado está plagada de errores y obstáculos. Estas limitaciones se dejan ver claramente al tratar de delinear la transición de lo inerte a lo vivo. Al discutir en 1974 la complejidad de la replicación de los ácidos nucleicos y las dificultades para comprender el origen del código genético, Karl Popper afirmó que, y cito a Popper, debemos enfrentar la posibilidad de que el origen de la vida, como el origen de la física, es decir, del universo, se convierta en una barrera para la ciencia y en una demostración del límite infranqueable que impide reducir a la biología, a la física y a la química. Hasta aquí Popper. En realidad, hemos superado los obstáculos señalados por Popper. En primer lugar, gracias al descubrimiento accidental de las propiedades catalíticas del RNA, el origen del código genético y la aparición de la vida han dejado de ser sinónimos. La síntesis de proteínas y la aparición de los codones no se explican con los ejercicios de numerología neopitagórica que han plagado la literatura científica durante décadas, sino con el estudio de la interacción entre aminoácidos y ribosomas, como llamamos a las moléculas de RNA que tienen propiedades catalíticas. El RNA debe haber estado acompañado durante épocas primordiales por muchos otros compuestos, lo que no solamente nos permite comprender el origen de los ribosomas y la síntesis de proteínas, sino también el papel que muchos derivados de los ribonucleótidos, como la histidina, las alarmonas y un buen número de coenzimas juegan en las células contemporáneas. En segundo lugar, para regresar a Popper, no pretendemos reducir la biología a la física y a la química. Es cierto que los libros de biología celular y molecular se pueden leer como himnos laicos a una visión materialista de la vida,
y que podemos explicar con detalle sorprendente la replicación de los ácidos nucleicos, la síntesis de proteínas o la división celular, apelando a leyes y principios de la física y la química. Sin embargo, la biología no es una mera subdisciplina de estas dos ciencias. Los rasgos y procesos esenciales de los sistemas biológicos, como la simbiosis, la epigenética o la selección natural, son por supuesto consistentes con las leyes de la física, pero no se pueden deducir a partir de ellas. En el mundo de lo vivo no hay ni dirección ni progreso, solo una historia definida por cambio y continuidad, a veces interrumpida por eventos contingentes. No hay nada en el darwinismo clásico que hubiera permitido prever las consecuencias catastróficas del choque inesperado con el asteroide que acabó con los dinosaurios. Utilizando las ecuaciones de Newton, Sir Edmund Halley pudo calcular el regreso del cometa que ahora lleva su nombre. En cambio, salvo unos casos triviales, no podemos predecir el futuro evolutivo de las especies. La biología es, ante todo, una disciplina histórica y el pasado es la clave para entender el presente. Somos como el ave Gofus que describió Jorge Luis Borges en su manual de la zoología fantástica, que construye su nido al revés y vuela para atrás porque no le importa hacia dónde va, sino de dónde vino. En 1887 Darwin escribió que, y cito a Darwin, una pequeña carta, por ahora no vale la pena pensar sobre el origen de la vida, igual podríamos estar pensando en el origen de la materia misma. Esta aseveración, creo yo, ha sido mal interpretada. Como escribió en 1944 ese gigante intelectual de nombre John D. Bernal en un pequeño volumen titulado The Physical Basis of Life, la afirmación de Darwin, y cito aquí a Bernal, no significa que debamos disfrazar nuestra ignorancia con hipótesis absurdas sobre el origen de la vida o de la materia, sino que por el contrario debemos intentar, desde un principio, proponer secuencias de eventos que sean lógicas, con las cuales intentamos demostrar que unas etapas deben anteceder a otras e ir construyendo con esas secuencias parciales una historia coherente. Seguramente existirán lagunas que no podremos llenar, insiste Bernal, pero hasta que no intentemos construir esas secuencias, no las podremos identificar ni podremos encontrar solución a los problemas pendientes. Hasta aquí Bernal. Ha habido progresos enormes en el desarrollo de las narrativas históricas de las que habló Bernal. Aunque seguimos sin saber cómo se originó la vida, la reformulación de las preguntas a las que hay que responder representa en sí mismo un avance extraordinario. La vigencia de las ideas de Oparin proviene no de su atractivo ideológico, sino de la concordancia que tienen con observaciones y resultados de disciplinas científicas muy ajenas entre sí. Aunque no hemos descubierto remanentes de la sopa primitiva, la posibilidad de su existencia descansa en la extraordinaria correlación que hay entre la composición bioquímica de los seres vivos con los componentes orgánicos de meteoritos condríticos y los productos de síntesis prebióticas, como los reportados por Stanley Miller en 1953. Lo mismo ocurre con el reconocimiento del papel del RNA en la evolución celular, que descansa en su ubicuidad biológica, su flexibilidad estructural, sus propiedades genéticas y catalíticas y su biosíntesis. Este tipo de concordancias es lo que William Whewell llamó en 1840 consiliencia de inducciones, una expresión que no es ni bella ni fácil de pronunciar, pero que permite validar las explicaciones evolutivas. Esto lo comprendió muy bien Darwin, aunque Whewell, llevado por su fundamentalismo religioso, se negó a aceptar las conclusiones del origen de las especies y se dice que terminó furioso prohibiendo la presencia de libros de evolución en los anaqueles de su biblioteca. En 1953, el mismo año en que Miller reportó la síntesis prebiótica de aminoácidos, Watson y Crick publicaron su modelo de la doble hélice del DNA, lo que marca uno de los momentos culminantes en el proceso de la molecularización de las ciencias de la vida.
Los hallazgos de la biología molecular no tardaron en acumularse con una rapidez prodigiosa, modificando radicalmente nuestra comprensión de los procesos de la herencia y la expresión y regulación de la información genética. Ello provocó que muchos tomaran partido en disputas que ahora nos parecen distantes, como las tensiones académicas, políticas y presupuestales que llevaron a bandos opuestos a biólogos moleculares y a los naturalistas. Como decía don Ramón Margalef, el célebre ecólogo español, estos enfrentamientos terminaron generando una separación entre los biólogos de bata y los biólogos de bota. Aunque se ha exagerado el reduccionismo de los biólogos moleculares, es cierto que durante varias décadas muchos de ellos mantuvieron una actitud ambigua hacia el darwinismo y un fuerte escepticismo, lo sufrí, hacia el estudio del origen de la vida. En los últimos años, estas dudas se han disipado. Gracias a la teoría de endosimbiosis desarrollada por Lynn Margulis, a los trabajos de Carl Wurtz y George Fox sobre la separación temprana de los procariontes en dos grandes linajes y al descubrimiento de las ribosimas, la biología molecular se insertó del todo en el contexto de la teoría de la evolución y ahora juega un papel central en su desarrollo. Tenemos una deuda enorme con las ideas pioneras de Emil Zucker-Candle, un científico de un refinamiento intelectual extraordinario, quien junto con Linus Pauling demostró que las secuencias de proteínas y ácidos nucleicos almacenan información evolutiva que podemos extraer con métodos, con comparaciones y métodos cuantitativos y asomarnos así a épocas más antiguas que el DNA mismo. Podemos estudiar etapas y procesos de la evolución biológica imposibles de leer en el registro paleontológico, pero que han sido preservadas en las secuencias de los genomas de células, de virus y de organelos. Ahora no solo hay biólogos de bata y de bota, sino también de computadora. No es difícil adivinar en los libros de Oparin la influencia intelectual de Vladimir Ivanovich Vernadsky, el célebre geoquímico de San Petersburgo, que le dio un sentido nuevo al concepto de biosfera. Mientras que Pasteur, Koch y Lister vieron a los microbios como patógenos y Haeckel los analizó desde una óptica evolutiva, Vernadsky se percató de su papel como agentes del cambio geológico. Las tres perspectivas son complementarias. Al igual que Víctor Goldschmidt, Alexander Pavlovich Vinogradov y unos pocos más, Vernadsky advirtió la sorprendente relación que hay entre los metabolismos bacterianos y la química del planeta. Los seres vivos liberan metano, fijan nitrógeno, producen oxígeno, consumen dióxido de carbono y reciclan compuestos de azufre y de yodo. A lo largo de miles de millones de años, los organismos modificaron la atmósfera terrestre, acumulando oxígeno y otros gases, lo que afectó directa o indirectamente la acidez de los océanos, la temperatura superficial del planeta, la formación de rocas y minerales y la composición química de sedimentos. A pesar de las diferencias en las escalas de tiempo y espacio que las separan, existe una correlación íntima entre la evolución microbiana y la evolución planetaria. Es imposible comprender la historia de la Tierra y muchos de los rasgos que la distinguen de otros cuerpos del sistema solar sin reconocer las consecuencias geológicas de la actividad biológica. El impacto más dramático que ha resultado la biosfera resultó de la acumulación de oxígeno libre producido por ella misma. El análisis geoquímico de los sedimentos nos permite reconstruir la historia del oxígeno atmosférico, pero el análisis evolutivo de las reacciones bioquímicas y las vías metabólicas nos muestra la forma en que el oxígeno permeó procesos celulares, llevó al origen y desarrollo de mecanismos de reparación de los daños causados al DNA y a las proteínas, provocó la diversificación de las hemoglobinas y otros transportadores de los cuales nunca se habla, como las hemeritrinas, modificó rutas biosintéticas y condujo a la aparición del colesterol, que a pesar de su pésima reputación entre los médicos, jugó un papel esencial en la aparición de las células con núcleo,
los eucariontes, que desde hace más de 2000 años comenzaron a diverger en linajes que eventualmente condujeron a protistas, a hongos, a plantas y animales, incluyéndonos a nosotros mismos. A 90 años de la publicación del primer libro de Oparin, el estudio del origen de la vida ocupa el lugar que le corresponde en la biología contemporánea. El ostracismo académico que padeció Herrera y el recelo que la teoría de la evolución despertaba en algunos círculos se han quedado atrás. Aunque no debemos ignorar el riesgo que representan, los creacionistas son hoy una anécdota lamentable, pero mínima, en el panorama educativo nacional. Hoy ingreso al Colegio Nacional consciente de la deuda que tengo no solo con los esfuerzos pioneros de Herrera, sino también con las de muchos otros. El listado debe incluir obligatoriamente los nombres de Federico Bonet, Odón de Buen y Juan Comas, que al llegar a México huyendo de la barbarie franquista, jugaron un papel importante en la enseñanza de las teorías evolutivas y nos heredaron un ejemplo no solo docente, sino también moral. Mi otra gran deuda, y están presentes, es con la amistad, el talento, la lealtad, el trabajo y la imaginación, a veces excesiva, de los estudiantes que me acompañan en el empeño por entender cómo apareció la vida. La gran diferencia entre mis estudiantes y yo es que en esa búsqueda tuve mejores maestros que ellos. Los encontré fuera de México y gracias a la Universidad Nacional, las teorías y descubrimientos centrales en el estudio del origen y la evolución temprana de la vida tuvieron voz y rostro. Alexander Ivanovich Oparin, John Oro, Stanley Miller, Leslie Orgel, Lynn Margulis, George Fox y Emil Zucker-Candle. Desde muy joven tuve el privilegio de compartir el pan y la sal con ellos y con otras figuras míticas de la ciencia contemporánea. Aunque nunca sabremos con precisión cómo surgió la vida, gracias a todos ellos creo comprender cómo ocurrió. Como dice Octavio Paz en uno de sus poemas más bellos y más perturbadores, sin entender, comprendo. Pero la pregunta sigue abierta y por eso conviene recordar los versos de Goethe que Oparin utilizó como epígrafe de su primer libro. Gris, querido amigo, es toda teoría y solo el árbol de la vida es verde. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos mucho al doctor Lascano por la presentación y el doctor José Sarucán, miembro del Colegio Nacional, dará a continuación la contestación a este discurso de ingreso. Doctor Jaime Urrutia Fukugachi, presidente del Colegio Nacional. Colegas del Colegio Nacional, señoras y señores, como ha sido evidente por la lectura de ingreso del doctor Lascano y por la presentación de su obra académica, él se ha dedicado a la compleja investigación de los orígenes de la vida en el planeta y su evolución temprana. No solo compleja, sino complicada, pues se remonta al pasado más remoto de la existencia de la Tierra, de la definición de los cuatro tiempos biológicos, el tiempo bioquímico que se mide en microsegundos, como por ejemplo las sinapsis nerviosas, hasta algunas reacciones en el estómago, el organísmico que tiene que ver con el latido del corazón, la digestión, la reproducción, el ecológico que se mide en décadas, quizá en siglos, el evolutivo, finalmente, que se mide en milenios, en millones de años o en miles de millones de años, en eras geológicas,
La labor académica de Lazcano ha transitado por tres de esos tiempos. La evidencia fósil de la que disponemos en el presente sugiere que la vida en este planeta puede haberse generado hace unos 3.500 a 3.700 millones de años, es decir, unos 1.000 millones de años después de lo que podríamos llamar el nacimiento de la Tierra, y cuya evolución debe haber ocurrido en los muy tumultuosos primeros miles de millones de años de la historia de la Tierra. La gran pregunta de su forma de origen y su evolución temprana continúa sin ser contestada adecuadamente con una muy limitada descripción de las primeras formas de vida y sigue siendo una de las grandes cuestiones que la ciencia aún no termina de aclarar. Todas las formas de vida conocidas comparten mecanismos moleculares fundamentales y sobre estas bases las teorías del origen de la vida intentan descubrir el mecanismo que explicaría la formación del o los organismos unicelulares básicos de los que se originan todas las formas de vida, incluidos nosotros. Un buen número de científicos piensan con creciente seguridad que la respuesta puede residir en material presente en nuestras células, las moléculas del RNA, que en las etapas muy tempranas de la historia de la vida en la Tierra almacenaba información genética y actuaba como un catalizador de reacciones químicas. Aunque hay diferencias en la opinión de los estudiosos acerca del origen temprano de la vida en la Tierra, parece posible que los nucleótidos del RNA pudieron haberse encontrado en abundancia en las condiciones de una Tierra joven. La hipótesis global del RNA sugiere que entre el caldo primordial de moléculas orgánicas existían nucleótidos libres, los cuales se podían encadenar entre ellos, produciendo cadenas que probablemente fueron las primeras formas de vida y dieron origen al DNA. Muy probablemente las primeras células con capacidad fotosintética se originaron hace unos 3.400 millones de años en una Tierra cuya atmósfera estaba dominada fundamentalmente por dióxido de carbono. Y dieron lugar a lo largo de unos 1.000 millones de años más a lo que se conoce como el cataclismo de oxigenación de la atmósfera, quizá el cambio más profundo en las condiciones ambientales de nuestro planeta. Ha sido en estas regiones de la Tierra bastante incógnita de la ciencia donde Antonio Lazcano ha recorrido la mayor parte de su vida académica en la compañía de los mejores científicos del mundo que uno esperaría tener juntos si uno se aventurara a buscar respuestas de fenómenos ocurridos hace miles de millones de años, ubicados en las tinieblas del tiempo profundo, sin más elementos de información que la deducción cuidadosa y laboriosa de una hipótesis plausible de lo que pudo haber pasado en aquellos caldos primigenios. El concepto de tiempo profundo, propuesto por James Hutton, aunque parece que él no usó el término como tal, como resultado de su teoría uniformitaria de la geología en las postrimerías del siglo XVIII, puede soñar muy poético, pero es algo difícil de digerir en la mente de los seres humanos aún ahora. Recordemos tanto así que, como ya es muy conocido, el arzobispo James Usher del Trinity College en Dublín anunció en 1650 la edad de la Tierra, estableciendo que el universo había empezado a crearse al atardecer del 22 de octubre de hace 6.018 años, edad que dominó el concepto de tiempo de los seguidores de la Biblia, incluso ahora. La unidad internacional de medición del tiempo es el segundo, medido en relación con la radiación emitida por los átomos de cesio-133. En la vida diaria, consultamos el reloj para periodos de unas horas o menos y el calendario para los términos de unos cuantos días.
En esas unidades calculamos la edad del universo y de nuestro sistema solar, así como la presencia de la vida en la Tierra. El tiempo no es nuestro en el sentido de que lo hacemos nuestro, simplemente por haber definido una unidad arbitraria para medirlo. Es una dimensión muy propia de la biología que, añadida a la historia de los eventos que ocurren a lo largo de ese tiempo, la distinguen a la biología de todas las demás ciencias. De toda la biodiversidad, el linaje de los microorganismos, especialmente las bacterias, ha sido el elemento de estudio del doctor Lascano en las fases más tempranas del tiempo profundo. El papel jugado por las bacterias y otros microorganismos en los procesos de la vida es de tal magnitud que no solamente es difícil de concebir adecuadamente, sino que hace a la investigación de los mecanismos de origen de la vida una empresa enormemente ardua. Se han encontrado fósiles de bacterias de hace unos 3.000 años, lo cual habla de la presencia masiva de ellas en la Tierra, dada la bajísima probabilidad de fosilización de los organismos vivos, especialmente aquellos que no tienen partes duras, y las bacterias, créanme, no tienen partes duras. Los primeros organismos fotosintetizantes aparecieron hace alrededor de 3.400 millones de años en condiciones atmosféricas de altísima concentración de dióxido de carbono, como ya lo comenté antes. Estos organismos, especialmente las cianobacterias, fueron responsables hace unos 2.400 millones de años de la llamada catástrofe de oxigenación de la atmósfera, que cambió profundamente y permanentemente el ambiente del planeta por la presencia del oxígeno libre en la misma, causando quizá la mayor extinción biológica al hacer desaparecer una enorme cantidad de organismos anaeróbicos y disparando la más antigua y prolongada glaciación llamada Huroniana, ocurrida entre hace 2.400 y 2.100 millones de años. Los microorganismos, siempre ignorados y lastimeramente poco conocidos, han sido responsables no solamente de cambios trascendentales en el ambiente de la Tierra, sino que son además factores evolutivos cruciales, como mostró Lynn Margulis al descubrir los procesos de endosimbiosis por medio de la fusión de dos o más linajes de organismos. Los cloroplastos, al igual que las mitocondrias, surgieron a partir de bacterias endosimbióticas, muy probablemente cianobacterias. Nos percatamos de las bacterias solamente cuando las consideramos como los patógenos que nos afectan a nosotros o a organismos que son de interés económico para nosotros. Pero son muchísimo más que eso. Nuestro cuerpo posee más células ajenas representadas por bacterias y algunos otros microorganismos que células propias nuestras, lo que nos debe hacer reflexionar con humildad acerca de lo que pomposamente llamamos la individualidad del ser humano. Solamente nuestro ombligo, contiene una jungla de diversidad microbiana de más de 2.300 especies, de las cuales unas cuantas son dominantes, a semejanza, curiosamente, de lo que ocurre con la diversidad de árboles tropicales en una selva húmeda. De hecho, como atinadamente mencionaba Stephen Jay Gould, y lo cito, el hecho más sobresaliente en la historia de la vida es la dominación constante de las bacterias. Y ahora mismo, en el presente, ya no lo cito ahora, la mayor parte de los procesos biológicos del planeta están sustentados por la actividad de los microorganismos, en especial las bacterias. De toda la biodiversidad reciente del planeta, y ahora ha habido más especies que nunca en la historia del planeta, este grupo de microorganismos constituye el linaje más numeroso y más pobremente conocido.
El Colegio Nacional recibe hoy en el Dr. Lascana un nuevo miembro que ayudará más a difundir el conocimiento de algunos de los misterios más fascinantes de la vida, a comunicar a la sociedad el conocimiento generado en diversas partes del mundo y en México sobre el posible origen y la evolución temprana de la vida, y a transmitir al público que asiste en creciente número a las conferencias y simposios del colegio la enorme belleza de un proceso evolutivo de la vida en permanente proceso de ramificación y de diversificación. Una transformación sin metas definidas, cambiante con el ambiente en el que se desenvuelve, una evolución de la que somos producto nosotros, la única especie, por cierto, capaz de entender a esa evolución, pero también con la capacidad de modificarla profundamente. Ingresa Antonio Lascano al colegio como un académico de primera línea. Su amplia cultura en campos distintos a la ciencia ayudará a ver a la sociedad que la ciencia no consiste en la fría búsqueda de información objetiva. Es una actividad humana creativa y sus actores funcionan más como creadores que como procesadores de información. Se acercará a la expresión de Stephen Hawking, quien afirmaba, lo cito, que algunas personas aseguran que cosas como el amor, el gozo y la belleza pertenecen a una categoría distinta de la ciencia y que no pueden ser descritas en términos científicos. Pero yo creo, decía Hawking, que ahora pueden ser explicados en la teoría de la evolución. Bienvenido, Antonio. Bien, muchas gracias, doctor Sarukán, por el discurso de contestación en esta ceremonia de ingreso. Y vamos a proceder a la entrega del diploma. ¿Se puede prender? Bueno, el Consejo de los Miembros del Colegio Nacional, representados en esta ceremonia por los miembros que esta noche nos acompañan, otorga a don Antonio Lascano Araujo el presente diploma que lo acredita como miembro por su ciencia y virtudes que le han hecho digno de las más altas distinciones. A nombre de los miembros del colegio, del doctor Sarukán y el mío, bienvenido a esta institución y se otorga el presente diploma en la sede del Colegio Nacional en México a los 6 días del mes de octubre de 2014. Enhorabuena. Muchas gracias. Muy bien. Bien, como parte de la entrega del diploma, tengo ahora la difícil tarea de colocar el distintivo del colegio. En el colegio no hay venerias. Entonces. No debería, pero siempre saco la lengua, no lo puedo evitar. Sí. Bien, con este
acto de entrega del diploma que lo acredita como nuevo miembro del colegio. Les agradecemos a todos ustedes su asistencia y damos por concluido este evento. Les invitamos de la manera más cordial y calurosa que nos continúen acompañando en las actividades que este colegio tiene durante todo el año. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y nuevamente enhorabuena al doctor Lascano. Les invitamos también a que nos acompañen a la recepción aquí en las instalaciones del colegio abajo para continuar, de hecho, con esta celebración. Muchísimas gracias, buenas noches.